cosa es que qué mal. Que, porque pues Laura Bozzo, como quiera, está aquí también, dentro de la empresa, y no debe de ver estos pleitos. Pero, por ejemplo, nosotros le invitamos a Rocío Sánchez Azuara al programa de Con Permiso. Y ahí Rocío contó la experiencia que tuvo cuando le iban a aventar, que Laura le iba a aventar por las escaleras. Pepillo Origel pone punto y final a su amistad con esta presentadora. El conductor mexicano aseguró que después de que invitara a Rocío Sánchez Azuara a su programa de televisión, su amiga Laura Bozzo se negó a dirigirle la palabra, por lo que él tajantemente manifestó que ya no continuaba la relación entre ellos. Todos los años que estuve yo a su lado, todo lo que estuve yo apoyándola y todo eso, se fueron a la miércoles de ceniza. No. Ya así. Se va a volver a hablar y así siempre. Y se lo digo, hoy estaba invitada aquí para que viniera. Y no vino. Sí. Pero porque estaba ocupada, dijo. No, que ocupada ni que nada. Yo conozco a Laura. Desde el otro día le dije, oye, ¿qué te pasa? Le escribí, no me contestó. Juan José Origel declaró que desde hace mucho tiempo lo ha unido una verdadera amistad con la peruana. Sin embargo, para ella esto pareciera no importar, pues pese a las insistencias que él ha hecho para comunicarse, Bozzo está renuente y no accede a entrevistas ni contesta mensajes de textos. Yo tengo, ¿cuántos años de amigo de Laura Bozzo? Muchos años. Y de ser buen amigo, ¿eh? Porque Laura no tiene muchos amigos. Entonces yo soy uno de los tres que tiene, ¿no? Y ya no me habla. Origel mencionó que no comparte la actitud irrespetuosa de Laura para con los demás compañeros, debido a que como miembros de la misma planta televisiva, él debe ayudar a promocionar los proyectos sean de quien sean. Porque invité a... somos compañeros y aquí, tanto en mi programa, en Con Permiso, como en Intrusos, pueden venir todos los compañeros que quieran, porque para eso estamos, ¿no? Para echarnos la mano cuando vas a estrenar o algo. Ya no me habló. Recalcó que cuando la polémica presentadora lo ha necesitado, ha estado allí para apoyarla, pero ella no lo valora. Por lo que fue claro al decir que hasta aquí llegaba su amistad, puntualizando que está más allá del bien y del mal. Laura, te lo digo así de frente. Si alguien ha estado contigo siempre en las buenas y en las malas, he sido yo. Dile, bájale de huevo. Anótame en la nota. ¡Ay! ¡Perfecto! Ya. Bájale de huevo. Conste, no, ya dijo, ¿eh? Anótamela. Con grande, aquí. Con grande. Le trota. Sí. En la lista de Pepillo. Vamos. Ahí está. Ah, mira, yo ya con Laura, con una o sin una o con otro o sin otra, yo ya soy el mismo. Yo ya, mire, ya estoy más allá del bien que del mal. Yo ya que ya no me importa. En contexto, Rocío y la controversial señorita Laura han sido vinculadas en varias polémicas, a pesar de que recientemente Sánchez Azuara declarara que desconoce de quién se trata. Se sabe que en el 2010 ella estuvo en pláticas con Televisa para lanzar su programa y competir con el de Bozzo.